actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco, a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, en Uruguay, y a todas las emisoras que nos toman en la República Argentina. Como usted sabe, ya estamos en el aire en nuestro canal TV Radio Miami, en Madrid, en España, para todo Europa. Hoy es un día muy interesante aquí en los Estados Unidos. Hoy es el día de cierre de elecciones. Estamos todos en calma tensa, o una tensa calma, como usted le quiera llamar. Pero en realidad, en mi persona, estoy tensionado, porque de lo que salga hoy, vienen los próximos 4 años. ¿Qué nos espera? Es la gran duda que tenemos los que habitamos aquí en los Estados Unidos. Sobre todo con una mirada como argentino, ¿no? Como argentino que está un poco desorientado con respecto a esta metodología de cómo se determina quién es el futuro presidente de los Estados Unidos. Presidente, en este caso, o presidenta. Esperemos que todo salga bien y bueno, y que ese resultado nos depare un futuro más próspero. Nos vamos a ir a Buenos Aires. Tengo el gusto de darle la bienvenida a la licenciada Daniela Gasparini. Daniela, muy buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Agustín. Buenos días. Un gusto. Es mío el gusto. La verdad. ¿Cómo se vive en la Argentina estas elecciones que estamos por vivir, terminar hoy en Estados Unidos? Bueno, acá en Argentina también se vive con cierta expectativa. Bueno, actualmente el presidente nuestro, Javier Milei, tiene algún nivel de diálogo, o por lo menos dice tenerlo, con Donald Trump. La realidad es que la situación en Argentina no la estamos viviendo como un buen pasar, por lo menos para las mayorías. Lamentablemente, desde que asumió Javier Milei, la situación no es buena para las personas que están jubiladas, jubilados, para los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, seguramente va a afectar de alguna manera u otra la nueva presidencia en Estados Unidos a las relaciones con nuestro estado, ¿no? ¿Pero tenés optimismo o ves el panorama negativo? La verdad es que sé que está bastante peleada la situación, por lo menos eso es lo que llega aquí. Yo realmente no soy muy optimista, pero bueno, creo, confío que puede llegar a ganar, que puede llegar a perder Donald Trump. La verdad que yo espero que no gane Trump, pero bueno, o sea, realmente tampoco sé cómo va a afectar si gana uno u otro. La verdad es que no sabemos en qué deviene la relación con uno con otro en función de las intenciones de nuestro gobierno, ¿no? Bien. Sí, ya lo vimos al presidente argentino abrazar eufóricamente a Donald Trump. A veces los intereses hacen que nos podamos mover con ese tipo de actitudes, ¿no? Pero bueno, esperemos que pase. Esperemos que hoy sea la puerta que se abra para un beneficio de todos, porque Estados Unidos es un país
que también transmite, si le va bien, transmite esa bonanza al resto de los países. Daniela, vamos a entrar en el tema que nos ocupa. Tú eres psicóloga, especialista en trata de personas, género y derecho. Estuve leyendo algunas cosas de tu trayectoria profesional. Realmente podemos decir que te acercas a lo brillante. ¿Cuál es tu especialidad hoy día? Muchísimas gracias por la descripción. Bueno, yo soy psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires y me he especializado en la problemática de trata de personas en el mundo y en Argentina especialmente, trabajando durante 13 años con víctimas y con la concientización a diferentes ámbitos institucionales de nuestro país, capacitación sobre trata de personas, también me he dedicado a la especialización en género, derechos humanos y, por supuesto, situaciones de crímenes contra las infancias también. He trabajado bastante con situaciones de abuso sexual infantil. En líneas generales, mi expertise está bien vinculada a las problemáticas actuales y a las problemáticas que tienen que ver con crímenes contra los seres humanos, como es la trata de personas, como es la violencia de género, la violencia contra las infancias. Esa es mi especialidad. Sí, sabemos que tienes ya una interesante trayectoria en este tema. En los últimos tiempos, en la Argentina se vivió y se está viviendo la desaparición de un niño. Todos lo conocemos en el mundo por su nombre, Loan. Sí. ¿Tenés alguna visión de ese aspecto, de lo que está sucediendo con Loan? ¿Y qué es lo que tenemos que ver, porque no somos especialistas en ese tema? Bueno, a ver, el caso de Loan Peña, lo que nos trajo a los y las argentinas y también a el mundo, ¿no?, donde tuvo llegada, sobre todo en los países limítrofes, nuevamente la discusión sobre qué es la trata de personas y cuáles son los mitos que hay al respecto, ¿no? La verdad es que, nosotros en Argentina vivimos un hecho de desaparición en el año 2002, que es la desaparición de Marita Verón, que todavía continúa desaparecida. Y eso ha traído en nuestro país un antes y un después, porque se empezó a hablar sobre la trata y se empezó a aceptar y asumir que nuestro país también tenía casos de trata de personas, porque antes se veía como algo externo, como algo que no nos pasaba como sociedad argentina. Y sin embargo, se instaló que en nuestro país existe la trata de personas. Ahora, lo que sucedió en ese momento, que se vuelve a reeditar ahora, es el fenómeno de la instalación social, ¿sí?, de que la trata de personas tiene como principal modalidad de reclutamiento el secuestro de una persona y la desaparición de una persona, ¿no? En este caso, se reedita con el caso de Loan Peña, que desapareció en junio de este año y continúa desaparecido. Y si bien volvimos a hablar sobre trata de personas, porque generalmente es un tema que se olvida rápido y que pasa, se vuelve a instalar el mito de que la trata de personas comúnmente es una persona desaparecida que fue secuestrada y privada de su libertad ambulatoria. Y realmente la mayoría de los casos de trata datan de una modalidad de captación o reclutamiento que básicamente es la oferta engañosa, ¿sí? No es el secuestro, no es la desaparición de la persona, sino más bien es la oferta engañosa. Y esto es básicamente aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas, ganarse su voluntad, ¿sí?, ganarse su voluntad con todo lo que eso implica, engañándola, ofreciéndole un trabajo, ofreciéndole un futuro brillante y en función de eso ganarse la voluntad, engañarla y lograr su cometido, que es básicamente explotar a esa persona, ¿no? Ya sea para finalidad de explotación sexual como finalidad de explotación laboral. Ese es el método más frecuente de reclutamiento, de captación en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en Argentina.
Pero bueno, o sea, también existe un porcentaje de víctimas que han sido secuestradas y desaparecidas. Digo, no hay que anular esa posibilidad porque es una metodología, pero no es la más habitual, y más en un mundo tan dividido, ¿no?, entre países o regiones más ricas y la mayoría de las regiones y países más empobrecidos, ¿no? Entonces, hay, digo, la trata de personas es la esclavitud de esta era, es la esclavitud que se adaptó, que cambió, que mutó y que se fue acomodando a las diferentes coyunturas políticas, económicas, socioculturales, ¿no? Entonces, es importante tener esto bien en cuenta porque si bien es importante buscar a las personas que están desaparecidas y presumir que esa persona puede estar siendo víctima del delito de trata y explotación, y activar todas las alertas tempranas para poder encontrarla, no olvidarnos que la mayoría de los casos que están sucediéndose día tras día son a través de reclutamientos a partir de una oferta engañosa, de generarle expectativas a las víctimas, ¿no? Qué interesante. Esta situación de LON, que ha impactado no solo en Argentina muy fuerte, y también ha traspasado las barreras de las fronteras, y aquí estamos siguiendo de cerca este acontecimiento. ¿Está diciendo algo que es representativo de un hecho que hasta ahora ignorábamos que esto sucedía? ¿Y en cuánto la Argentina está metida en este tema? Mira, me parece que es interesante la pregunta porque incluso Naciones Unidas ha determinado que que va creciendo el número de niños, niñas y adolescentes que son reclutados y explotados en el mundo, ¿no? El 33% de las personas víctimas, se estima más o menos que hay 50 millones de personas víctimas de trata en el mundo. Es un número estimativo que hacen Naciones Unidas porque realmente es muy difícil determinar cuántas personas están en situación de explotación porque la mayoría de las personas no se autoperciben víctimas, ¿no? Naturalizan esa situación lamentablemente y hay mucha falta de información y mecanismos de prevención, ¿no? Pero se estima que este es el número. Ahora bien, de este, el número total, el 33% aproximadamente estaría siendo menores de edad. Entonces, lo que se advierte con el caso emblemático de Loan es que las niñeces están en peligro y que los métodos de estas organizaciones criminales internacionales se han adecuado rápidamente a las nuevas tecnologías digitales. Por ejemplo, la captación, las formas de captar a las personas para este delito, este crimen, es principalmente a través de las redes sociales, ¿sí? Es una forma más fácil, más rápida, de mayor llegada y de la manera que más evaden a la justicia, ¿sí? Uh-huh. Esto por un lado. Y por otro lado, la explotación, la finalidad del delito, que es lo que finalmente genera el objetivo que buscan estas organizaciones criminales, que es el rédito económico. Se dice que la trata de personas es uno de los negocios ilegales o delitos mundiales más redituables a nivel mundial junto con el narcotráfico. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos esta situación, pensamos, bueno, ¿cómo se enriquecen estas organizaciones? Bueno, justamente se enriquecen también adecuándose a la era, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la explotación sexual de personas, principalmente de mujeres y niñas, a través de plataformas virtuales y también lo que se llama o mal llama pornografía infantil, que es básicamente la producción, distribución y comercialización de contenido de abuso sexual infantil a través de imágenes o videos en diferentes plataformas que son mundiales, que son virtuales, de muchísima llegada y donde se maneja muchísimo dinero, por supuesto, en negro, ¿no? Bueno, estas son como las modalidades que van empezando a acrecentarse, a crecer y van a estar en auge, lamentablemente, porque hay una naturalización de la comercialización y en esto tiene que ver mucho cómo fue la política y las concepciones políticas, ¿no? Si tiene que haber Estado, si tiene que haber mercado, la falta de regulación, un mercado totalmente devorador, ¿no? Que llega a todos lados y que lamentablemente tiene estas consecuencias, ¿no? Mm-hmm. Es evidente que Argentina entró en este camino de
sobornos o secuestros, desapariciones y de este tipo de cosas. ¿Estamos entrando en ese mundo o esto es circunstancial en la Argentina? No, no, en Argentina siempre hubo este tipo de situaciones, lo que pasa que no estaba visibilizado. Ese es el problema, ¿no? Yo, los dos casos emblemáticos de más resonancia nacional fueron el caso de Loan este año y muchos años atrás, en el año 2002, la desaparición de Marita Verón. Entonces, digo, en el medio hubieron otros casos emblemáticos, desaparición de María Cash, la desaparición de Sofía Herrera, que es una niña, otra niña que desapareció fue Guadalupe en San Luis. Hace 3 años atrás, digo, hubieron otros casos de mucha resonancia mediática y pública, pero realmente, como el caso de Loan, yo no recordaba solamente al caso de la desaparición de Marita Verón. El problema acá, Agustín, es que creo que vos lo mencionaste al pasar y que me parece importante traer, es que este delito no sería lo que es, no sería tan grande. Hoy en nuestro país, por ejemplo, desde el año 2008 hasta la actualidad, hay más de 21.000 víctimas rescatadas, solamente rescatadas. Imagínate las que no se llegaron a rescatar ni se tienen conocimiento. Digo, acá, si existe este crimen a nivel mundial y si es tan redituable, es porque hay connivencia. Esto significa que hay complicidad del poder político, de personas del poder judicial y de personas del poder institucional policial. ¿Sí? Lamentablemente, la trata de personas como el narcotráfico son delitos que existen y se perpetúan en el tiempo gracias a la corrupción. O sea, y eso es lo que hay que atacar rápidamente. Lo que pasa es que hay muchos intereses en juego, ¿no? Cuando hablas de intereses en juego, uno imagina que, por ejemplo, en el caso de un secuestro, ya sabemos que puede haber una banda, una estructura, una organización que trabaja en común, pero bueno, el caso de Loan es un caso que nos sorprendió a todos, nos alteró, nos conmovió, pero también hay otros casos, como bien lo nombraste en algunas con nombre y apellido. Yo estaba leyendo en uno de tus artículos y ahí conocí, porque lo vas a conocer tú, un caso de un adolescente que adulteró con la inteligencia artificial la imagen corporal de 22 compañeras de entre 13 y 7 años de la misma escuela en el municipio de San Martín. Exacto. O sea, nos tenemos que acostumbrar a encontrar este tipo de denuncias, este tipo de hechos, porque hasta ahora era como, sí, ocasionalmente, como vos bien lo nombraste, teníamos conocimiento de esos sucesos, pero no era una cosa que ya está como haciéndose como una, de casos comunes. Sí. Mirá la velocidad con la que ha avanzado las nuevas tecnologías, que pasamos de, por ejemplo, hablar de abuso sexual infantil solamente en la presencialidad. Nadie se iba a imaginar que algún día íbamos a estar hablando del delito de grooming, que es el abuso sexual infantil básicamente en el ámbito digital, ¿sí? Donde un adulto se disfraza y se crea perfiles falsos para contactar con niños, niñas y adolescentes y avasallar su vida psicológica, sexual y física, ¿no? Y todo a través de una pantalla. Y esto hoy, por ejemplo, sí está regulado en Argentina y se llama grooming y es un delito penal, pero, por ejemplo, este ejemplo que comentabas, ¿no? Donde en un colegio de San Martín, un adolescente menor de edad adulteró con una herramienta, una aplicación de inteligencia artificial generativa, la imagen de 22 compañeritas del colegio, menores de edad, donde les dejó el rostro y les cambió el cuerpo, sexualizándolo, ¿no? Y después de eso, lo que hizo fue subirla, estas imágenes, y compartirlas en una plataforma llamada Discord, que acá existe desde el año, o sea, en el mundo existe desde el año 2015, pero que ha generado un montón de usuarios en el mundo en los últimos años, no tanto como Instagram y otras plataformas, pero sí con muchos usuarios.
Y realmente ahí las empezó a comercializar, ¿no? Digo, yo no sé si este joven tiene noción no solamente de lo que está haciendo, sino del daño y el perjuicio que esto le genera a todas estas niñas, pero estoy segura que los adultos que lo hacen sí lo tienen, sí tienen noción, lo he estudiado y lo he visto en un montón de casos de abuso sexual infantil o de grooming, donde los daños psicológicos en los niños y las niñas que sufren este tipo de abusos y acoso sexual son tan nocivos como los que se suceden en la presencialidad, ¿no? Que pueden llevar hasta conductas de suicidio, ¿no? Entonces es muy severo el daño y acá, por ejemplo, no está del todo regulado, por ejemplo, este último caso que sucedió en San Martín, después se conoció un caso en Chaco y antes se conoció un caso en la ciudad de La Plata. Entonces, digo, y estos son tres casos que se conocen y creo que hay un montón de casos que no se conocen porque no se toma dimensión o porque directamente nadie se dio cuenta de que estaba sucediendo, porque esto es algo que puede hacer cualquier persona agarrando la imagen de una persona de Instagram que sube a Instagram y después transformándolas con inteligencia artificial y comercializándola, ¿no? Después en las plataformas virtuales que tienen un alcance, como te decía, internacional. Entonces, es muy grave lo que está pasando y muy grave que no haya regulación en nuestro país. Todavía está muy incipiente esa discusión en el ámbito legislativo, en el Congreso Nacional. Y las intenciones realmente de este gobierno no es generar más política pública o más Estado, sino más bien más mercado. Entonces, es una preocupación, ¿no? Porque así como se comercializa con imágenes virtuales, también se comercializa con criaturas, como puede ser el caso de Loan, que puede ser tranquilamente un caso de comercialización y compraventa de niñeces, de niños, ¿no? Que tampoco está legislado en nuestro país. No sé si está bien meter este comentario que voy a hacer dentro de este contexto que estás desarrollando, pero me llama mucho la atención el caso de Loan, ¿no? Hay, desde que esto comenzó, después de unos días, aparecieron muchas personas supuestamente involucradas con el suceso y están presas. Y siguen presas. Ha pasado no sé cuánto tiempo ya uno pierde la noción. No sé si tú lo tienes en la cabeza, pero ya ha pasado bastante tiempo. Siguen presos, pero nada se aclara. Sí, lo que llama la atención, bueno, el caso de Loan lamentablemente empezó con el pie izquierdo acá en la investigación, en la búsqueda. Las alertas tempranas se activaron muy tarde, digo, acá en la provincia de Corrientes está muy poco tiempo de un cruce de frontera y realmente las fronteras son muy laxas y son muy corruptibles, ¿no? Se corrompe mucho a la gente y lamentablemente hay mucha frontera ilegal también. Y las legales ya son difíciles, las ilegales son más laxas todavía. En Corrientes, en 10 minutos estás en un bote, en una lancha, de un país al otro, ¿no? O sea, cruzan a comprar, acá en la triple frontera también, por ejemplo, en Misiones, también es muy fácil pasar de un lugar a otro, lo he hecho yo, o sea, digo, son muy laxas las fronteras y en muy poco tiempo, o sea, en el mismo día vos podés hacer un cruce de frontera en provincias con países limítrofes. Realmente tardó mucho en activarse la búsqueda de Loan. Tardó mucho en tomar el caso la justicia federal. Esto es un caso, la trata de personas es un delito federal en nuestro país y debe investigarse y resolverse dentro de la justicia federal, presumiendo también que puede haber connivencia o corrupción dentro de las provincias. Entonces, también, o sea, que haya estado primero la justicia provincial, que se haya tardado tanto tiempo, que el comisario del pueblo esté tan involucrado o entorpeciendo de mínima la búsqueda del niño. Bueno, un montón de factores que se fueron apareciendo y que realmente habla de mínima mucha desprolijidad y después de mucha negligencia o corrupción, ¿no? O sea, pueden ser cualquiera de estas cosas o pueden ser todas. Realmente eso es lo que sucedió. Después sí hubo muchos detenidos, pero hay detenidos que podrían haberlo estado y no lo estuvieron, o sea, que también estaban en el lugar de los hechos cuando Loan desapareció.
Y después hubo más detenciones de gente que empezó a aparecer de la nada, arrobándose que eran de fundaciones, en nombre de otras víctimas de acá, de Argentina. Después se saltó a la luz que realmente no había mucho desconocimiento por parte incluso de las familias de las víctimas de esta fundación. Realmente situaciones muy extrañas, personajes muy extraños que fueron apareciendo, que bueno, todo se presume que, y creo que la jueza lo que fue presumiendo es que fueron de mínima entorpeciendo la búsqueda de Loan y entorpeciendo la causa. Entonces, entiendo que por eso han sido detenidas las personas. Y llama mucho la atención porque participaron abogados de mucha fama ahí en Buenos Aires, que se trasladaron hasta la zona de donde secuestraron a Loan. Estuvieron 2 días, 3 días y desapareció, eso no se sabe más nada. Inclusive recuerdo que la misma ministra Bullrich visitó ese lugar, pero nunca más se supo nada, ni una declaración, ni nada, un comentario, y sigue el caso sin esclarecerse. Exacto. Sí, pasaron varios abogados, abogadas, muchos también abogados y abogadas mediáticos. Bueno, gente que tiene su trayectoria, que yo no voy a poner en discusión, pero que hay gente que nunca había aparecido y apareció de repente diciendo que el niño, con una seguridad hablaba, no, el niño fue seguramente asesinado, y con tanta seguridad hablas, ¿por qué no indicas dónde entonces está su cuerpo? Hay muchas preguntas, ¿no? Que incluso hasta el periodismo tuvo dificultades en abordar, ¿no? De hecho, hubo un momento donde el propio periodismo, canales que habían estado muy presentes, de repente no lo estuvieron más. Y bueno, creo que bueno, también eso puede tener algo que expresar, ¿no? O sea, lamentablemente los casos emblemáticos también tienen su máxima expresión y después va bajando. Bueno, puede verse a muchos factores, ¿no? Rating, bueno, un montón de cuestiones que a mí me cuesta analizar, pero sí que yo pueda analizar, hubo mucho manoseo, hubo mucha hipótesis, mucho entorpecimiento, mucha desidia, y para mí hubo mucha corrupción. Realmente creo que hay muchos actores acá de peso involucrados, ya sea porque es un caso de trata o porque es un caso de un crimen contra un niño que fue cubierto por determinadas razones. Acá yo creo que hay mucha corrupción, y lamento mucho que sea así, porque Loan sigue desaparecido y estamos con una familia que no tiene respuestas y unos papás que bueno, que ya nunca van a poder ser o estar de la misma forma, ¿no? Que vivirán con esa angustia hasta por lo menos tener alguna información. Sí, sí. El caso de Loan ha trascendido no solo dentro del país, sino fuera del país. Pero más allá del caso de Loan, evidentemente lo que está mostrando que es ya reconociendo que Argentina está en un clima realmente que no imaginábamos que íbamos a llegar a este tipo de nivel, ¿no? De cosas. Sí, es muy lamentable, pero sí, se visualiza. Además, hay algo que también es interesante analizar, que cuando vos tenés el repliegue o el retiro del Estado, ¿no? Cuando se achica el Estado, crecen las mafias, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país, y cada vez más notorio, porque no solamente crecen las mafias porque se achica el Estado, sino porque crece mucho la pobreza. Nosotros tenemos hoy el 66% de las niñeces bajo la línea de pobreza, ¿sí? Y tenemos muy poca perspectiva de futuro en la juventud. Entonces, eso trae ciertas dificultades que hace que se instalen en los barrios más vulnerables, que cada vez son más, los narcos, los tratantes, los proxenetas, que lo que hacen es justamente aprovecharse de la vulnerabilidad de estas personas, sobre todo en los niños, ¿no? Que incluso se ve mucho
lo que llamamos soldaditos, que son los niños que tienen 10, 11, 12, 13 años, son muy chiquitos y que los hacen vender estupefacientes y los ponen en sí, básicamente en la línea de fuego, ¿no? Sí, y esta era digital que estamos viviendo, evidentemente le está dando herramientas a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se convierte en técnico, se convierte en conocedor de estas historias y evidentemente se involucran y vaya a saber a dónde nos llevan. Y esto lamentablemente está afectando a muchos chicos jóvenes e incluso muy jóvenes, ¿no? Daniela, se nos fue el tiempo, pero fue muy interesante escucharte. Es un tema para seguir desarrollando y te invito a que lo hagamos, si te parece, para la semana que viene. Me gustaría volver sobre el tema, ahondando más profundamente en algún caso particular que tú consideres conveniente. Te agradezco mucho tu presencia y bueno, que tengas un buen día. Bueno, muchísimas gracias. Los abrazo a todos y todas en este momento, en estas elecciones. Y bueno, acá estamos, por supuesto, para compartir información y para poder llevarle también un poco de información y concientización a la gente, ¿no? Que es muy importante. Gracias a vos por la entrevista, fuiste muy, muy amable y la verdad, muy, muy informado y muy formado, cosa que no suele suceder. Entonces, cuanto más investiguemos, mejor es lo que le podamos transmitir a la gente. Así que te agradezco un montón. Bueno, te felicito por tu juventud y tu talento. Que sigas muy bien. Muchas gracias. No tan joven, pero sí. Hasta muchas cualquier gracias. Momento. ¿Te parece bien? Gracias, Agustín. Nos vemos la próxima. Sí, sí. Hasta pronto. Encantada. La licenciada Daniela Gasparini, joven, talentosa, y seguramente si seguimos conversando con ella, vamos a descubrir muchas cosas que suponemos que pueden pasar, pero en otro mundo, no en el mundo de la Argentina. Creíamos que la Argentina, creíamos, a lo mejor mucha gente no lo creía y lo sabía, pero yo que estoy 20 años aquí, creí que todavía era un paraíso Argentina. No, me estoy entrando en la verdadera realidad. Argentina ha perdido mucho, mucho posicionamiento de lo que era la Argentina de hace 30, 50 años atrás. Un placer haber conversado con Daniela, una especialista, una profesional y además muy joven y talentosa. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para las horas tuyas. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.